¿Qué decidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ayer estuvimos conversando con Humberto Prado, que es el comisionado presidencial para los derechos humanos, y nos informaba que la decisión era ir a Cúcuta y en Cúcuta recibir toda la información necesaria para continuar la instrucción de los expedientes. A nosotros nos parece eso totalmente válido y evidentemente que los vamos a acompañar, que habrá una comisión de diputados, pero que veremos también cómo logísticamente podemos acompañar a las víctimas que quieran ir hasta allá para poder encontrarse con esa comisión y para poder narrar lo que les ha pasado. Pero algo positivo de todo lo malo que ha pasado con el no ingreso de ellos es que van a Cúcuta. Y en Cúcuta van a poder constatar la presencia de los venezolanos en las calles, en las plazas, tratando de subsistir. Venezolanos que se han ido del país por la única razón de que sienten que no tienen oportunidades. Y creo que eso va a ser algo positivo también de esa gira. Y se me...